gran orgullo que Miguel Pichetto encabece nuestra lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Es un gran orgullo que Silvia Lospenato también acompañe como segundo lugar de esa lista. Estamos trabajando todos juntos, con Mónica, con la coalición cívica, un gran equipo tenemos acá. Y además quiero anunciarles que una vez elegido presidente, yo voy a proponerle al Congreso de la Nación que Miguel sea el presidente de la Cámara de Diputados. No cabe ninguna duda de la experiencia que él tiene, un cambio duradero, un cambio en la vida de la gente. Para poder modernizar las leyes laborales y terminar con la industria del juicio, para bajar impuestos, para hacer los acuerdos internacionales que necesitamos para vender nuestros productos que generen trabajo, para dar la pelea contra la inseguridad, contra las mafias, contra la droga, para volver a hacer de la Argentina un país verdaderamente federal. Que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada. Tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos. Amo profundamente a mi país y voy a dar el paso para que otros y otras también se animen. Porque el país necesita de esta energía renovadora y de un nuevo sueño en el que creer. ¿Bullrich o Larreta? No, ninguno de los dos. Tengo buenas relaciones con ambos. Me parece que hay que dirimirlo esto en un proceso de primarias. Y bueno, si hay primarias abiertas, vamos a competir. Usted sabe. Voy a competir. Si esto se ordena... ¿Quiere ser presidente, Pichetto? Por supuesto. Yo daría parte de mi vida. Me parece que es un... ¿Por ser presidente? No, porque tengo ideas. Mm. Porque tengo una visión del país. Sí. Porque tengo una mirada capitalista. Porque creo que la Argentina ¿y de derecha? Tiene destino. He decidido bajar mi candidatura presidencial, acompañarlo a Horacio Rodríguez Larreta y a la provincia de Buenos Aires en un lugar que conozco, que tengo una dilatada experiencia y creo que el escenario que viene en la Argentina va a ser el escenario del debate, de la construcción del diálogo político, de los acuerdos, de la salida de la Argentina por el lado de la producción, del trabajo y del diálogo de los argentinos. Así que es un honor, Horacio, acompañarte. Con Vicky somos la garantía de un Estado social activo, de buscar los equilibrios, la armonía. Tenemos el bastón del mariscal en la mochila, compañeros y compañeras. Que ese bastón del mariscal hoy se transforme en la lapicera que va a implicar que cada compañero y compañera sea capaz de armar su lista de participación política y someterse al voto popular. Acompañada también del compañero y candidato a presidente de la Nación. Qué frenética la realidad argentina, ¿no? Me voy al Chaco, antes de adentrarnos en toda esta situación alocada que tiene el cierre de listas. El sábado, ¿sí? Fenece el tiempo para presentar las listas en Argentina y a ver quiénes van a ser los o las candidatas a presidente, a senadora, a diputado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dentro de la coalición gobernante hay un lío bárbaro. Este es el dato concreto, hay un lío bárbaro. Un ratito nos vamos a explayar. Por ahora, el que digo que es candidato es Guado, yo no sé con quién. Un rato vamos a ir con eso. Algunos dicen Mansur. Y el otro que está ahí dando vuelta, el Pichichi, dice que juega, Scioli. ¿Sí? Que hoy presentó a Nito Artaza como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, a Nito Artaza. Pero va el hombre, Scioli va. Y presentó también a Hugo Moyano como candidato. Bueno, en un rato vamos a contar todos los detalles. Una jornada, sí, cruzada por la información, por las operaciones de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me voy a explayar sobre todo eso.
¿Esta mujer lo ubican o no? Esta mujer, esta imagen, sintetiza parte de lo que ya van a llamar el crimen en relato, o el dato y el relato. Desde hace un buen tiempo a esta parte, las personas que conducen los destinos de la patria han decidido abrevar básicamente en la narrativa y en el relato mucho más que en el dato. Algunos politólogos siempre dicen, ¿podemos parar con la computadora, por favor? Algunos politólogos siempre dicen que hay gobiernos que tienen gestión y relato, y otros que no tienen ni gestión ni relato. Generalmente los gobiernos peronistas han tenido básicamente relato. Algunos tuvieron gestión, otros no. Y otros no tuvieron ni gestión ni relato. Habría que ver en dónde ubicamos el actual gobierno, que sobre el final de su mandato aspira a tener por lo menos un relato, una narrativa. Esto que vemos acá fue un relato, fue una narrativa, la desaparición forzosa por parte del Estado de Santiago Maldonado, un artesano, un buen pibe que lamentablemente se ahogó. Así lo determinó la justicia, así lo determinaron más de 50 peritos. Pero el relato, la narrativa, la fantasía, la fe de los acólitos que siguen a esta lógica ideológica y de gobierno, nos llevó a decir que era un desaparecido de la democracia y que su asesinato había sido cometido por Patricia Bullrich, que nunca estuvo ni siquiera imputada en ninguna causa. Hoy es candidata a presidente por el Frente de Todos, junto con Luis Petri, que se presentó hoy. Junto por el cambio. Junto por el cambio. ¿Qué dije? Junto... Frente de Todos. Junto por el cambio, mirá. Bueno, gracias por corregirme. Y hoy se presentó con Luis Petri como candidato. Quedan algunos casilleros libres en la lista que Gonzalo Prado te los va a comentar. Patricia Bullrich había ido al Chaco y toda la gente que abreva en el relato y no en el dato hizo una marcha mostrando los carteles del relato de Santiago Maldonado. Noten que esta imagen hoy resume un modelo de narrativa política y lo deja de una manera muy notoria, muy palmaria y muy evidente las contradicciones que tiene todo esto. O en realidad pone de cara a la sociedad cuál es la realidad y cuál es la verdad. Verdad que le importa poco y nada al gobierno. O más que al gobierno, a esta forma de hacer política. Esta mujer está acusada de ser la autora o coautora material del crimen de Cecilia Strazowski. A esta altura de los tiempos ya manejaba fortunas de dinero de todos los argentinos que van a la provincia del Chaco y de la provincia del Chaco a los bolsillos de esta mujer y de su señor esposo, Emerenciano Sena, cuyo padrino de boda, allá por el año 2009, hace mucho tiempo, fue el actual gobernador del Chaco, Jorge Coqui Capitanich, Jorge Milton Capitanich, que obviamente también abrigó en la lógica del relato de la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado, que como todo el mundo sabe, se ahogó. Los que no creen que se ahogó es porque abrigan en qué, en esto que está acá, en el relato y no en el dato. No se puede discutir la fe, yo no me puedo poner a discutir la fe con personas que no abrazan los datos y los hechos objetivos, ¿sí? La fe es para otro lugar, no es para la política. Y el fanatismo básicamente está vinculado más con el fútbol que con la política. Pero en Argentina todas esas lógicas fanáticas han llegado a las máximas esferas de gobierno. Y hay un grupo minoritario pero muy ruidoso de gente que compra y cree todo lo que se dice. ¿Cuál será la paradoja del destino que esta mujer, hoy presa y detenida, acaba de decirle a la justicia? Sí, cuando llegué a mi casa había un bulto, era un cuerpo. Ah, sí, me puso a hacer ravioles. Se puso a hacer ravioles la mujer de Merenciano Sena. Que algunos creen que es quien incluso ideó el crimen por celos a Cecilia y porque Cecilia, ella pensaba que se quería quedar con parte de la plata. Esta gente hizo mucha guita, pero mucha guita. Todavía no sabemos cómo ni por qué hizo tanta guita, porque mérito para hacer plata esta gente no tiene ninguno. A ver, ¿cuál es el mérito? El mérito es el trabajo. Este hombre, el marido de Marcela Acuña, era albañil, lo cual está muy bien, es una labor como todas, es un trabajo absolutamente noble. Un albañil produce, construye. Y vaya paradoja, construye un país. Con ladrillo se hace un país. Y los albañiles forman parte de esa construcción, es decir, producen. Emerenciano Sena y esta mujer no producían nada. Producían burocracia y probablemente producto de esa burocracia generaban corrupción para quedarse con la plata
de parte de los argentinos en los bolsillos. Y esa plata, mala vida, o presumiblemente mala vida, no la querían compartir con Cecilia Strazowski. Esta es una de las lógicas que puede llevar al crimen de esta chica que hace ya más de 20 días que está desaparecida. Marcela Acuña generó con su marido Emerenciano Sena un barrio, el barrio Emerenciano. En esta lógica soranista que todo el mundo conoce, le ponen los nombres al barrio, a la escuela y todo. En ese barrio, que hoy le pregunté a un periodista amigo, yo voy con Alejandro Puebla, al Chaco, le pregunté a un periodista amigo, che, ¿no vieron la calle? Ahora voy a ir con la calle. ¿No vieron la calle? No, pelado, me dice, si vos venís al barrio te cagan a tiro. ¿Cómo le digo? Sí, si vos venís al barrio te cagan a tiro. Al barrio Merenciano Sena, si vos vas te cagan a tiro. Ahora le voy a preguntar a Puebla. Ese barrio que está pegado prácticamente a una... a un monte, a una selva, un monte muy tupido, muy frondoso. Está prácticamente rodeado por calles de tierra. Y subrepticiamente, de la nada, apareció un asfalto de unos 80 metros en una calle que da al monte. Ni siquiera que da al barrio. Y ni siquiera la calle de acceso al barrio. Y justo el asfalto se hizo en el momento que estaban buscando a Cecilia Strazowski. Sí, es brutal, ya lo sé. Es truculento, sí, también. Todo truculento es este caso. Hasta donde yo sé, el asfalto... Mostrámelo del asfalto, ahí lo tenés. Acá tenés la cuadra. ¿Puedo caminar hasta acá? Marce, ¿puedo caminar hasta acá? Sí. Sí, para que voy a correr esto. Para que voy a correr esto. Este es el asfalto. ¿Sí? Del lado del monte, no es el ingreso. El asfalto no llega a la esquina. No llega a la esquina. Y además hay, si hay imágenes por dron, es decir, desde arriba, que notan que se ve claramente que ni siquiera está derecho el asfalto. Es decir, si vos proseguirías la línea del asfalto, terminás adentro del monte. Es decir, si seguís el rumbo del asfalto, terminás adentro del monte. Hasta donde yo sé, tenés que tener una empresa medianamente capacitada para hacer asfalto. Y generalmente las empresas que hacen asfalto están vinculadas con los gobiernos de turno. No digo que sean socios ni connivencia política, pero las empresas que hacen obra pública tienen relación con el gobierno, ¿sí o no? Acá tenés la imagen, acá tenés una de las imágenes aéreas. ¿Cuál es una de las hipótesis? Que parte de los restos de Cecilia estén debajo del asfalto. Alguien tendrá que explicar también, de ser así, quién hizo ese asfalto. Y si ese asfalto se hizo con colaboración del municipio, de Resistencia Chaco. Este es el asfalto. Y la imagen aérea, ¿tengo la imagen aérea? Sí, la imagen aérea es esta, a ver. A ver, y en un momento frenado donde está el asfalto. No es que está combado el asfalto, sino que no sigue una línea recta. No sea cosa que alguna que el municipio haya tenido que ver con la construcción de este asfalto. No lo sé, lo estoy preguntando. El matrimonio de Emerenciano Sena y Marcela Acuña tenía muy buena relación con la ministra de Seguridad. Ahora voy a preguntar a Puebla el nombre. Muy buena relación con la ministra de Seguridad. Acá tienen el asfalto. Es un asfalto que no conduce a ningún lado. Es como el asfalto de Lázaro Báez en el sur. Vaya paradoja. Viste que terminaba subrepticiamente. Pero acá esto es más exótico. Porque está en el medio de la nada el asfalto. O sea, no tiene el punto de inicio ni punto final. Lo hicieron para ocultar restos de Cecilia. ¿Por qué digo restos? Porque el testimonio de Obregón, quien, amigo de la familia, que ansía las veces de chofer también, casado con una mujer de apellido González, la principal asistente de Marcela Acuña, señaló el lugar donde tiraron parte de los restos, triturados. Dijo él, no yo, triturados. A la vera de un río pestilente, estrecho, que tiene otro nombre truculento como todo el caso. El río Tragadero, así se llama el río. Allí apareció una bolsa, dos puntos donde se prendieron fuego. Y en esa bolsa hay restos, triturados. ¿Son de Cecilia? Bueno, la justicia todavía no lo determinó. Otro de los restos, estaban en el barrio e hicieron el asfalto arriba. Hoy los fiscales que investigan el caso y el jefe de los fiscales tienen una conferencia de prensa y todos dijeron que están convencidos de que acá hay un crimen con múltiples
¿sí? Con múltiples factores y con múltiples autores y con diferentes grados de participación. Por eso dijeron que están convencidos que los 7 personas que están detenidos, ¿sí?, van a ir con prisión preventiva y seguramente van a tratar de elevar el juicio oral con esas 7 personas. Y los interrogantes son muchísimos, uno por la agenda policial, que vos dirás por qué la mataron, cómo la mataron, cómo la seccionaron y cómo lo ocultaron. Yo sé que todo esto es brutal. Eso es la crónica policial pura y dura. Y en esa crónica policial pura y dura hay un montón de interrogantes. Y muchos de los cuales, ¿saben qué? Salvo que alguno de estos 7 se quiebre y cuente a pie juntillas todo, quizás sea difícil conocer la verdad. La lógica criminalística, se sabe que los cuerpos son el principal elemento para dar con los culpables o los responsables penales del hecho. ¿Por qué? Porque se sabe que los cuerpos hablan. Ante un homicidio, el cuerpo informa, ¿sí?, si hay un orificio de bala, si ese orificio tiene entrada y salida, si hay una puñalada, cómo fue ubicada, cómo fue colocada, en dónde. Si la persona esa que resulta víctima le dieron alguna bebida, alguna sustancia prohibida o lo tomó por propia voluntad, se hacen también los estudios histopatológicos o el pool de vísceras que arroja todos esos elementos. Es decir, el cuerpo da información. Y con el cuerpo presente generalmente se puede resolver el crimen. O tener precisiones para resolver el crimen. Aquí probablemente se pueda resolver este crimen, pero muchas de esas precisiones quizás sin el cuerpo no puedan obtenerse. ¿Puede haber homicidio sin cuerpo? Sí. Hay muchos antecedentes de la democracia recuperada. Es horrible hablar de desaparecidos, sobre todo con la carga negativa y bien puesta que la tiene esa carga en Argentina. Pero hay desaparecidos en democracia cuyos homicidas, ¿sí?, terminaron presos y con juicios orales y públicos. Hay muchos casos. Hay un caso en el Chaco, tal caso Miguel Bru en la Ciudad de La Plata, tal caso de Erika Soriano, ¿sí?, cuyos cuerpos nunca aparecieron, pero los homicidas terminaron condenados. Es decir, se puede culpar a alguien por homicidio sin cuerpo presente, sí se puede. Es decir, es probable que todas estas personas sean condenadas, si es que esto avanza, por el homicidio, aún sin la aparición del cuerpo. Pero la crónica policial probablemente no nos arroje los detalles claros de cómo la mataron, de por qué la mataron y de cómo ocultaron el cuerpo. Lo trozaron, si es que lo trozaron, y lo ocultaron. Y hay otra crónica, aún más inquietante que esta, que es básicamente para el poder político, que es la crónica financiera, económica y política. Martín Angulo anticipó acá ya hace varios días que un fiscal federal, el doctor Sabadini, comenzó a tirar de la punta de un ovillo para ver dónde sacaba la plata toda esta gente. Y ya se levantó el secreto sobre la familia Cena, el secreto bancario, el secreto financiero, es decir, se podrá saber qué compraron y dejaron de comprar con tarjeta de crédito, cuánta plata tienen en el banco, de dónde vino la plata que tienen en el banco en sus cuentas, porque la trazabilidad es muy nítida y muy simple. La AFIP está obligada a informar todos estos movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este aquí, que el fiscal Sabadini bien informó ayer Angulo, le pidió también a la jueza federal de Chaco que autorice su pedido. ¿Cuál es su pedido? Que Capitanich, el gobernador del Chaco, que se ha llamado a silencio de esto y se hace el tarambana, informe todos los giros dinerarios que le hizo durante X cantidad de tiempo a la fundación de Merenciano Cena y Marcela Cunha, que tiene varios nombres, porque hay una fundación con el nombre de ella, hay otra con el nombre de él, son dos nombres, ¿no? Dos nombres. Bueno, en esos giros, primero, ¿cuántos son? ¿A cambio de qué? ¿Desde qué momento? ¿Y cuál es la totalidad de los giros que el gobierno de Capitanich le hizo a toda esta gente? Que abrevan el relato, pero que además ahora cometió un crimen, por lo que se cree. O lo que parece muy nítido. Con esto cierro la apertura y voy con Puebla. El caso es tan exótico y extravagante, que es la primera vez que yo veo en la historia criminalística argentina, que yo veo, que un abogado defensor diga, che, no, abandono la defensa porque este lo mató, me voy. Un tal Díaz. Dijo, no, yo me voy porque este lo mató. Lo dejo. Nunca ha habido algo igual. Nunca, jamás.
Jamás. Nunca vi tampoco que una acusada de homicidio diga, no, la verdad, entré a casa, vi un bulto como un cuerpo, pues me puse a hacer los ravioles. Jamás en la vida escuché una cosa igual. Tampoco nunca escuché un cura que diga, no, se vino a confesar. ¿Y qué dijo? No, dijo que tenía miedo que lo habían matado a los padres. Porque César Acuña se confesó y el cura habló. Y como colorario de todo esto, tampoco había visto nunca que se presentasen abogados que no son abogados. Hoy, al mediodía, habló la mamá de Cecilia, Gloria Romero, con Fernando Burlando al lado. Y le empiezan a preguntar, estaba Puebla, le empiezan a preguntar. Y en un momento, Gloria dice, no, pero mi abogado no es él, estaba Burlando al lado. Mi abogado no es él. Mi abogado es otro, no, se me fue el apellido. Bried. ¿Eh? Bried. Bried, sí. El abogado es otro. Y Burlando ahí, no, pero yo voy a la marcha, dijo Burlando. No, pero el abogado es otro, porque él no tiene matrícula. No, usted no tiene matrícula, le dijo el abogado. Y Burlando ahí. ¿Lo vieron? Yo ahora lo voy a poner. Yo te juro por Dios, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Solo pido que no embarren la cancha. Solo pido que no embarren la cancha. ¿Tengo a quién? Sí, lo tengo a Jorge Gómez, soy uno de los tres fiscales que tiene el caso, que está junto con Ale Puebla. Ale, querido, bienvenido, buenas noches, vamos. Pela, tenemos a Jorge Gómez y a la doctora Velázquez. Ok, excelente. Que se tiene que retirar porque tiene que ir a cuidar a su hijo. Bueno, doctora, la primera pregunta, algo que llamó la atención acá en Chaco y demás, el pedido de recompensa llama mucho la atención el monto y demás, pero usted lo puede explicar mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, tenemos el pedido de recompensa, es un programa nacional para todo aquel que tenga información sobre Cecilia y que pueda aportar información. Puede comunicarse con la línea 134. Gracias, doctora. Ahora sí, Pela, te escucha el doctor Jorge Gómez para que puedas dialogar con él. Sí, doctor, ¿cómo le va? Trebuclo, saludo, un gusto hablar con usted. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Doctor, ¿por qué no están, los resultados de los peritajes que se han realizado hasta ahora, de manchas hemáticas, de restos óseos, sí, de entrecruzamiento de los teléfonos? No, estos que son usted nombra son pruebas científicas. Lo cierto es que van ingresando a medida que van ingresando, como terminados, se incorporan al expediente. Hay algunos que ya están, otros que faltan todavía, pero esto es normal en toda causa judicial. Pero lo que puedo sí asegurarle es que esta causa, por las características que tiene, es una causa a la cual se le dio toda la celeridad posible, siempre y cuando respetando las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa del juicio que tienen los siete imputados de esta causa. Doctor, lo que se encontró a la vera del río Tragadero, y los resultados de eso, ¿cuándo va a estar? ¿Corresponden o no con Cecilia? Bueno, los resultados de esos, primero se hace un análisis dentro del equipo forense de nuestra provincia y con posterioridad, de ser necesario, como creo que en este caso lo son, va a intervenir el equipo antropológico de la provincia de Córdoba, concretamente del Superior Tribunal de la provincia de Córdoba. Ahora, doctor, ¿cuáles son los abogados que están legitimados en el expediente? ¿Sí? ¿Usted con qué abogado habla? Porque estamos un poco perdidos en Buenos Aires. ¿Cuáles son los abogados de la familia de Cecilia? Los abogados de la familia de Cecilia son el doctor Briens y el doctor Arreguín. Es todo exótico, usted no tiene nada que ver, por supuesto, doctor. Doctor, sin el cuerpo, yo estaba haciendo, no sé si me venía escuchando, estaba contando las dificultades que encierra para una investigación tratar de establecer los grados de participación y la autoría sin el cuerpo. No obstante, ¿ustedes creen que van a poder llegar a la verdad, a la mecánica de muerte, sí, y al móvil del crimen? Sí, soy un convencido. Nosotros estamos en la primera etapa de este proceso, que se compone básicamente de tres etapas. De la etapa, digamos, de investigación, la cual se divide, digamos, en la primera etapa, que estamos los 10 primeros días hábiles a la toma de declaración de imputado, que estamos pronto a completar ella en el día 27 de este mes.
Y después viene otra parte del proceso de la investigación, que es el requerimiento de elevación a juicio, que es el momento cuando, en este caso, los fiscales especiales que formamos parte del equipo, tendremos que decir allí cuáles son las pruebas que tenemos para que esta causa sea ventilada, y en este caso particular ventilada en un juicio por jurado, que es el sistema establecido por nuestro código procesal para delitos graves como este. Sí, a ver, acá los chicos le quieren hacer pregunta. Doctor, vamos, Angulo, dale. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hoy apareció esta hipótesis del asfalto. De que al lado del barrio de Merenciano Sena hay 80 metros de asfalto, con la teoría de que Cecilia o parte de los restos de Cecilia podrían estar debajo de ese asfalto. ¿Qué información o qué nos puede decir usted desde la causa judicial respecto de esto? Nosotros tenemos esta información. No podemos en una causa como esta soslayar ninguna hipótesis y ningún dato que la gente nos va brindando. Lo cierto es que para estos casos particulares podemos hacerlo a través de sondas especiales que van a poder determinar si debajo de ese asfalto existe o no un cuerpo extraño, y concretamente, de ser así, se va a tener que... ¿Eso ya está ordenado? De ser así, vuelvo a reiterar, sí. ¿Cómo? Eso ya está ordenado, la utilización. Esto se está tramitando. Esto se está tramitando. O sea, van a poner sondas debajo del asfalto. Tecnología, esta tecnología no hay en la provincia. ¿De dónde viene, doctor? Esto se va a solicitar y ya lo tenemos encaminado. Y bueno, y en base a esto, lógicamente, se van a seguir dando todas las medidas, pruebas consecuentes. Sí. Doctor, si esta sonda, doctor, discúlpeme, indica o no que hay un cuerpo extraño. Sí, doctor, discúlpeme y lo pregunto con máximo respeto. ¿Usted recibe algún tipo de presión en su trabajo o no? Más allá de la presión por obtener la verdad. No, de ningún tipo. ¿De ningún tipo? Ningún tipo de presiones, de ningún tipo, y no solamente ahora, sino durante toda mi carrera judicial. Usted, yo no le voy a pedir juicio de valor porque está investigando. Igual el fiscal debe ser parcial, ¿sabía? ¿No? El fiscal debe ser parcial, no imparcial. ¿Usted conocía previamente a toda la familia Sena? Mire, uno está inmerso en una sociedad pequeña, relativamente pequeña, la ciudad de Resistencia, y sí, uno conoce a los actores a través de los medios. No desconozco para nada, por eso se transforma también en una causa mediática, por eso están ustedes acá, y no desconocemos los vínculos y demás, pero eso no debe ser. Los vínculos que la familia Sena pueda tener nunca son ni van a ser los que muevan, digamos, una medida judicial en uno u otro sentido. Doctor, dale. La gran pregunta alrededor de este caso es ¿por qué la mataron? Exacto, exacto. ¿Cuál es la teoría que tienen ustedes o con la que trabajan en la causa de por qué mataron e hicieron desaparecer a Cecilia? Mire, nosotros estamos en proceso, como le dije, nosotros nos vence el dictado de la prisión preventiva el día 27 de este mes, y en ese tiempo podremos decirlo o no, cuál es el motivo. Tenemos tiempo suficiente hasta el momento del requerimiento de elevación a juicio e incluso en el propio juicio. Dale, sí, le puedo querer preguntar algo de las excarcelaciones, dale. Ustedes ya adelantaron que van a pedir las prisiones preventivas para los 7 detenidos. ¿Nos puede puntualizar en lo que tienen ustedes, en lo que están trabajando, el rol, en este caso, de Merenciano Sena, de César Sena y de Marcela Acuña, puntualmente, qué hicieron los tres en este caso? No, básicamente eso todavía no está determinado. Como le repito, hasta el 27 tenemos tiempo para, como comúnmente se dice, separar en base a la prueba que tenemos, la paja del trigo, y empezar a tomar, digamos, las pruebas de cargo, a concatenarlas, relacionarlas entre sí, y de esa manera poder llegar a una conclusión que sería, en este caso particular,
por lo menos en la idea de este fiscal, es el dictado de la prisión preventiva. Sí, doctor, evalúa. Está muy vinculada, sí, a ver. Está muy vinculada fundamentalmente al peligro procesal de que las personas que hoy están detenidas recuperen la libertad. Sí, doctor, ¿ustedes evalúan citar, aunque sea en calidad de testigo, al gobernador Capitanich? No, no tenemos motivo todavía para hacerlo. No, porque tiene, uno cita como testigo a alguna persona que haya visto, percibido a través de los sentidos, alguna circunstancia correcto, relativa correcto, al hecho. Clarísimo, y no, al menos por ahora, sí. Esta situación no se da. Y de los teléfonos celulares, eso. Sí, de los teléfonos celulares todavía no se desprende ninguna conversación, ni con Capitanich ni con ningún funcionario, ¿sí? A la postre, a posteriori del crimen, ¿o sí? No, yo no tengo esa información. No, por eso se lo pregunto. No se desprende nada de eso. ¿Pero están los teléfonos peritados? ¿Ya están los teléfonos o no? Todavía no se terminaron de peritar. Hay algunos que sí. Y le vuelvo a reiterar, de eso, que ya están peritados, no surge esta situación que usted me plantea. ¿Y qué encontraron, doctor, en los teléfonos que peritaron? Porque una de las hipótesis que se manejaba era que había un intercambio de mensajes en el que podría haber algún tipo de evidencia que lo incrimina al clan Sena. No, mire, en ese sentido no le puedo adelantar por el momento, porque sería ya ir adelantando. Si bien es cierto, como ustedes bien lo dicen, la fiscalía es parte, no tiene por qué ser imparcial, fundamentalmente está en defensa de los intereses, exacto, de la sociedad. Claro. No quisiera adelantarle esto por una circunstancia que puede de alguna manera entorpecer la investigación. Sí. ¿Puede haber más detenciones en el breve plazo, doctor, o no? No. Por ahora no. Sí. Eso no quiere decir que mañana surja una prueba, claro, que lo amerite, y así se hará. Sí. ¿Cuándo termina el plazo para pedir las prisiones preventivas, doctor? Mire, yo lo había manifestado que era el 27 de junio, pero no, yo personalmente no lo había tenido en cuenta los dos días inhábiles, que fueron lunes y martes, pero independientemente de eso, como ya lo dijimos, el 27, seguramente para el 27, a pesar de que nos queden dos días, lo haremos. Martes que viene. El 27 es el martes. Martes que viene, sí. El martes que viene. Sí. Sí, ¿hay ordenados más allanamientos o rastrillajes, doctor, o no? No, por ahora no hay más allanamiento ni rastrillaje, pero eso surge en el minuto a minuto, claro, y que no significa que no pueda haberlo. ¿Qué se encontró en el allanamiento de hoy, doctor? ¿Se puede hablar de eso? ¿Colchones? ¿Se había hablado de muebles? ¿Se puede decir algo de eso? Sí, se encontraron situaciones, cosas como estas que fueron sacadas de la casa del señor Sena con posterioridad al hecho. ¿Y una mujer aprehendida, puede ser? No. ¿Alguien subió a un patrullero esposada? ¿Cómo? ¿Alguna persona subió a un patrullero esposada, puede ser? Que yo sepa, no. Sí. Por gracias. Último, doctor, y ya lo vamos despidiendo. De los siete detenidos, ¿para ustedes los siete tuvieron algún grado de participación en el crimen o algunos sí tienen la figura de encubrimiento? Mire, en principio están como están imputados, pero no significa que algunos de ellos pudieran tener la figura de encubrimiento, siempre hablando por fuera de la familia, claro, Sena. Claro, recordemos que dentro... Fuera de la familia, claro, Sena, podría haber alguno con encubrimiento. Claro, a ver, recordemos esto, y siempre me gusta hacer docencia, hasta el quinto grado de consanguinidad, ¿sí?, es un exculpante, digamos, ¿sí?, no existe el encubrimiento. Yo no puedo encubrir un crimen de mi hija no puede encubrir un crimen mío. O sea, puede y no tiene castigo. Puede, pero no tiene reproche penal. Es decir, si el matrimonio Sena no puede haber encubierto el asesinato del hijo, si es que así fue. Lo puede haber encubierto, pero no tiene ningún tipo de reproche penal. Sí, la última pregunta, dale. Doctor, en los últimos días, varios de los imputados declararon versiones realmente tremendas. Sí, extravagantes, ¿no? Como la de Marcela Acuña diciendo que vio un bulto en su casa y no le dio mayor importancia, y otras de ese tipo. Para ustedes, ¿son declaraciones que buscan, digamos, entorpecer la causa o alguna declaración a ustedes les sirvió para poder avanzar?
Bueno, toda declaración de imputado, es bueno aclararlo, es una es un medio de defensa, sí, no es un medio de prueba. Y no tiene la obligación de decir la verdad. Puede cada vez, claro, cada vez que quiere y considere que necesita, puede declarar cuantas veces quiera en el proceso. Nosotros no podemos, hoy ya lo dije, no podemos soslayar ninguna hipótesis que nos llegue. Independientemente de que sabemos de esta situación, no podemos dejar de investigar lo que ellos nos dicen. Sí. Por eso hubo una batería importante de medidas a partir de las declaraciones de imputados. Lo que nos quiere decir de que la única forma de poder es corroborar que una declaración de imputado es corroborarla a lo que dice el imputado con pruebas y datos objetivos que se pueden incorporar a la causa. No se va a valorar la declaración de imputado, pero sí se va a poder incorporar la prueba a través de cualquier elemento de prueba objetivo que se incorpore. Sí, doctor, gracias por su tiempo, por su amabilidad y por ser tan abierto y permeable a todas las preguntas. Ha sido muy amable. Ojalá pueda seguir investigando así sin presiones. Gracias, como usted nos dijo. Muy amable. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Bien, uno de los tres fiscales que tiene este caso que conmueve el país. Sigo con Puebla. A ver, quiero hablar un poquito con Puebla de todo lo que fue la jornada de hoy y cómo sigue esto. Yo insisto en detenerme en un punto que a mí me parece relevante. Son los teléfonos celulares. Sí. Bajo ningún punto de vista acá se está acusando a Capitanich de formar parte del crimen. Ni cerca de eso. ¿Sí? Ni cerca. Nadie dice que ni que sea autor, ni que sea partícipe. Nadie dice eso. Pero esta gente tenía una relación muy cercana con la familia, con Capitanich, y sobre todo con la ministra de Seguridad. Marcela Acuña hablaba mucho con la ministra de Seguridad. Ahora seguramente Puebla me va a recordar el nombre. Por último, quizás por las marchas, por lo que sea, o porque tiene una relación afectiva. Mirá si después del crimen hablaron y che, nos mandamos una macana y pasó esto. Bueno, no lo sé, pregunto, ¿sí? Pregunta si que habría que hacerse también. Si ¿no? vos te fijás, el fiscal, cuando le consultamos eso puntualmente, fue bastante escueto y hasta se lo notó un poco incómodo, dando a entender de que estaban esperando que termine de conocerse el peritaje. Recordemos, fueron 10 teléfonos de los que faltaban, que no dijo tampoco cuántos eran, para poder avanzar. Bien. Ahí alguna punta va a haber, Esteban. Ya lo sumo, ya voy con todo el tema político. Prado tiene mucha información del tema del cierre de listas. Yo tengo un interrogante vinculado a un juego de Pedro, ahora voy a ir con eso, pero decidimos darle prioridad a esta apertura con la situación del Chaco porque es realmente monstruoso todo. Puebla, hablame un poquito del pavimento, que es algo que, bueno, llama muchísimo la atención. Te escucho tu mirada, tus sensaciones y demás, vamos. Sí, primero esta mujer que decías, la ministra de Seguridad, Gloria Salazar. Gloria Salazar, ahí está, gracias. Obviamente también no está investigada ni nada, pero obviamente sí que está en la causa. Después, respecto al asfalto, lo escuchaste al doctor, la policía va a ir a buscar ahí. La impresión que me dio que es algo a las apuradas. Son 50 metros exactamente de asfalto, sino en un lugar donde no hay asfalto aledaño para la izquierda ni para la derecha. Y el asfalto, sinceramente, causa mucha impresión. En ese lugar pasó una persona por al lado cuando estábamos entrando a poquito y nos dijo, salgan de acá porque les metemos un tiro. Nos quedamos igual porque decidimos entrar todos los medios en conjunto y quedarnos ahí a ver lo que pasaba y de a poquito fuimos ingresando. Hablé con la vecina que... Bueno, te lo voy a mostrar, vení. Sí. La vecina que vive acá, yo vivo acá, y el asfalto me lo hicieron ahí. La vecina dijo que no sabía cuándo le habían hecho el asfalto. No, me dijo, ni idea. La verdad no tengo ni idea cuando me hicieron. Tendría miedo, tiene miedo. Crucé la cordillera, porque ahí hay una zanja, crucé la cordillera así y me dijeron, no, el asfalto lo hicieron después que mataron a Cecilia, 2 días después, a las 3 de la mañana, gente de Merenciano, por eso está tan mal hecho. Claro, bueno, para concreto, es brutal esto. Yo había contado hoy a la mañana, che, me dicen que lo hicieron de madrugada, ¿sí? Puebla me lo confirma, lo hicieron de madrugada. Lo hicieron de madrugada. Un asfalto que no tiene ningún sentido. Además, no llega ni a la esquina, ¿es correcto? Ni a la esquina llega. Ahora que lo puedo. Exactamente, y son máquinas que consta que tiene ahí Emerenciano. El cemento con el que hicieron el asfalto no es el correcto. El material con el cual el asfalto está hecho es un cemento común de obra y no es el cemento para alto tránsito que por lo general se usa en el asfalto. Sí, y son los que se usan para las elecciones, digamos, Puebla. Respecto a las otras calles. Perdóname, son los que se usan para las elecciones, sí, para inaugurar el asfalto. Sí, y a los 20 días se rompe todo.
Claro, es como un, es un cemento muy endeble, ya está todo rajado. Con un martillo lo picás y enseguida lo agujereás. No es el concreto del camión que estamos acostumbrados. Es algo que se armó a pala. Es un cemento que se armó a pala, no con máquinas, y que se fue formando esos 50 metros. No se formó con un camión, no vinieron camiones. Empezaron a hacer pastones a pala ahí al costado. No, es insólito. No, es insólito. No, pero pará, es insólito. Es insólito lo que estás contando, Puebla. Dos días después de la desaparición de Cecilia. Me quedo con otro dato. Yo le voy a sumar a Carlitos Prete también para hablar de toda esta situación. Angulo me va a comentar lo que me inquieta particularmente, que es el tema de la guita. Uh-huh. ¿Sí? A ver cómo sigue el expediente judicial, que Angulo tiene mucha información. ¿A nadie se le ocurrió contar de lo del asfalto? Porque pasaron ¿cuántos días, Puebla? ¿20 días? Y ya estamos. Pasaron 19 días exactamente de que se construyó el asfalto y además la información que nos habían brindado de la máquina que la estuvimos buscando en redes sociales, internet, el tamaño de la olla, que es donde ingresan la carne y demás, no ingresaría ni un cráneo ni un torso. O sea, habría que seguir cortando el cuerpo. Sí, brazos y piernas, más o menos por cómo es la olla donde ingresan las cosas. Por eso se estima que la bolsa de picada, que es lo que declaró Bregón, que el cuerpo lo dispersaron por algunas propiedades de Sí, es horrible, ¿no? Pero es la declaración. Una de las partes fue el vertedero, en huesos resumidos a 1 centímetro, que es lo que hace la picadora, y el torso y la cabeza es lo que faltaría encontrar, Dios por así decirlo. Dios mío. No, es brutal. Capitanich sigue sin hablar del tema, ¿no? No dijo nada hoy Capitanich, ¿no? Se saca foto inaugurando cosas. Aquí no se ha presentado. La gente aquí no es bien recibido Capitanich en ningún lado. No lo hemos visto en prácticamente ningún lado. Si se saca fotos es en algún acto cerrado, por ahí donde va gente, claro, obviamente, del partido de él, con muy poca gente, cerca de los barrios emerencianos y esos movimientos que todavía lo acompañan. Pero si Capitanich quisiera caminar un poco por acá, la gente sin duda que no tiene miedo hoy día con nadie de todo esto, está enojada con todo el mundo y nos pide que no nos vayamos. Entonces, yo no sé qué puede llegar a pasar. Vino Marcela y la gente le pegó al patrullero y casi rompe una ventana. Estamos hablando de Marcela Acuña, cuando declaró. Una candidata intendenta de Resistencia, claro. Claro, sí. Candidata intendenta aquí de Resistencia y emerenciano, sea candidato a diputado. Sí, es verdad. Qué paradójico que cuando el caso iniciaba y los hoy detenidos declaraban como testigos, iban a hacer las marchas frente a las comisarías. Sí, ¿sabe por qué? Y hoy se creían impunes. Claro. Porque se creían impunes, porque tenían toda la banca del poder político. Y hoy la gente se anima a gritar la asesina. Claro, exactamente. Y dame de nuevo la imagen. No perdamos la imagen de Acuña con la foto de Santiago Maldonado. Otra cosa que acaba de hablar el fiscal. Yo tengo máximo respeto, sobre todo por el doctor Pierri, con quien de hecho estaba hablando recién y me estaba pasando algunos datos. En el expediente no figura. A mí me resultó extravagante también lo de Burlando. Yo lo veía hoy a Puebla. Burlando ponía la cara como dice, no, pero a la marcha vamos a ir. ¿Y pero qué hace acá? No es mi abogado, dijo la. Ayer Pierri acá en este programa te dijo, no tenemos matrícula. No tenemos matrícula. No tenemos matrícula. No, pero corregime si no, Puebla. La mamá dijo, no, hablen con mi abogado. Y Burlando estaba al lado, pero no es, está por allá mi abogado. Si hablen con mi abogado. O sea, es una especie, legalmente es Bried y Arregín. Sí. Después Pierri asesora a Bried porque es de su equipo, es pata de su equipo, pero es socio, pero no Burlando. Claro. Ahora, lo que dijo Pierri es que él se reunió con Burlando, que tuvieron una reunión, tomaron un café, que son muy amigos, sí, claro, y que decidieron apoyar esta causa en común juntos, tratando de informar a los abogados que están en este lugar. Y otra cosa que dijo Burlando es que vine a explicarle, sin motivo de enseñarles, pero vine a explicarle algunas cosas de este tipo de procedimientos que considero que se están haciendo mal. Bueno, está bien. Pasaron 15 minutos de la... ¿Viste que es válido. A mí lo que me llama la atención, yo no tengo nada, pero describo. Yo había notado que quería ser candidato a gobernador. ¿Qué te iba a decir? Si el cierre de listas es el sábado. Sí, el cierre de listas hizo un spot, todo. Claro. Iba a atacar, o sea. Esa iba a ser la pregunta, boludo. Digo, ¿qué está haciendo como candidato en Chaco? Es rarísimo. Quédate ahí, Puebla. Sí, quédate que quiero sumarlo a Carlos Prete, que me dijo algo parecido a lo que me acabas de contar vos. Pelado, si vas al barrio te cagan a tiros. ¿Qué hace Carlos, querido? Sí, periodista de... periodista chaquero, un tipo muy valiente. Un gusto. No me creíste hoy a la mañana, ¿verdad? No, yo te creo, si por eso te entrevisto. Si no te creyese, no te entrevistaría. A ver, sumá un poco lo que decía Puebla del asfalto. A ver, ¿qué más sabés lo del asfalto?
Mirá, a mí me genera sospecha, yo muchas cosas me informo por ustedes porque no alcanzamos a cubrir todo, pero a ver, a mí no me sorprende esto porque son sectores que vienen infringiendo nuestros derechos en forma permanente, periódica, hace 30 años. Es mucho tiempo y ya se acostumbraron, están cebados y además han acumulado fuerza, y poder como para poder sentirse omnipotentes y estar cebados. Esto es lo que yo entiendo que le pasó a Marcela Acuña. Si no, mirá esta situación. Vamos a suponer que la mataron a ella el día 2. El día 3, Marcela Acuña estuvo debatiendo en una radio, así como bien dijiste, de que vio un bulto que podía ser, para ella le pareció que era un cuerpo, un cadáver, que era un cadáver, y después se fue a comer, a seguir su vida tranquila. Ella el otro día estuvo debatiendo en la radio con otros precandidatos a intendentes en un programa radial en Resistencia. Entonces, el cinismo que tiene, la sangre fría y el nivel de asesinos morbosos que tienen, que son ellos, que aparentan ser ellos, a mí no me sorprende nada. O sea, pudieron haber generado toda una red para poder poner el cuerpo ahí. Sí, me parece lógico, realmente me parece lógico. O posible, mejor dicho. Acá me aportan este dato. A ver, el departamento de parecido del canal. Ya veo que es así y es el hallazgo periodístico del año, no creo. El departamento de parecido del canal. Me dicen que esta chica parecía a la que le pegó el cabezazo al patrullero Jujuy. Dicen que parecía. No estoy diciendo ya la pipa, por Dios, no me corten. Estamos un día, viste, estamos, No sé, yo. ¿O no? No sé, es dudoso, me parece que es dudoso. No quiero contradecir al departamento de parecido, pero me parece que es dudoso. Estaba presa cuando pasó. Claro, estaba presa cuando pasó. No, ¿cómo estaba presa? Claro, se estaban llevando presa cuando me pegó el cabezazo. ¿Marcela Acuña? No, la que está al lado, esta que está al lado. Esta que está al lado. Ah, la de acá al lado. Ah, no. La que está acá al lado. No se parece. No se parece. Bueno, Carlos, ¿hay presión de la política o no? Yo creo que sí, a ver, con todo respeto para los fiscales, yo hoy no quise repreguntar porque si dicen que no tienen presiones, obviamente le repreguntás, no te van a admitir. Pero a ver, ¿se puso nervioso el fiscal cuando le preguntaste por Capitanich? Demostró una incomodidad. Me pareció demostró. Que sí. Sí, nos pareció hoy, lo mismo acá. No, yo le digo mucho respeto al fiscal y no tengo nada en contra. Pero yo también. Me pareció lo mismo, me pareció lo mismo, me pareció lo mismo, sí. También lo digo con mucho respeto, no tengo por qué dudar si lo están diciendo, pero a ver, ¿por qué la gente acá en Chaco les pide a ustedes, a los medios nacionales, que se queden? No creen en la justicia. Entonces, a ver, que me diga que no recibe presiones de un poder ejecutivo o de intereses que pueden tener algún objetivo de que esta causa no avance o no se esclarezca hacia arriba. Por ejemplo, lo importante es saber para quién iba todo este dinero, para quién era el totalmente retorno. Hoy estamos planteando acá, nosotros tenemos la certeza de que ese dinero, como dijo Manzano, iba para la corona y que una parte de ese dinero se convertía en dólares en Buenos Aires. Una quedaba allá, una parte quedaba allá y otra venía para acá. Ese sería el circuito lógico porque acá un volumen de dinero semejante, no hay ninguna cueva en Resistencia que pueda soportar. Bien, dale Goza. Una consulta, sí. Carlos. Lo hacemos después de la pausa. Bueno, dale rápido. Mencionaba, estamos hablando de las presiones. Me sorprendió muchísimo la presencia del Procurador General de la provincia en la conferencia de prensa junto al resto de los fiscales. ¿Cómo interpretás vos eso? Porque no es normal que un procurador... Ah, es común ahí, porque acá, por ejemplo, es raro ver al Procurador General de Nación o al Procurador General de la ciudad, por ejemplo, estar junto a los fiscales durante una conferencia de prensa. No, acá es común. Mirá, Canteros es un hombre que ya, con todo respeto, también lo digo, tendría que estar jubilado. Te cuento un antecedente. Creo que era en la causa... Cortito, Carlos querido, sí. Sí, descubrimos unos WhatsApp en donde Canteros le enviaba a uno de los acusados, que estaba imputado, mejor dicho, que estaba en Brasil, le decía, no, quédate tranquilo porque con vos no hay bronca, no hay todo, está todo bien.
No puede estar haciendo un procurador eso y hoy estar en su cargo todavía. Dios mío. Prete, gracias, hermano. Gracias por tanto, ¿sí? Siempre gracias colaborando a ustedes. Con nosotros, sí, periodista del Chaco. Gracias, Pola. Ya sigo, ¿eh? Ya sigo, no laburo de Pola del Chaco. Ya sigo, vamos. Bueno, esta gráfica resultó premonitoria, porque tiene unos cuantos días. Mira, acabo de dar cuenta. Sí, tiene unos cuantos días, pero se actualiza, ¿viste? Los chicos de producción son unos fenómenos. Sí. Rodríguez Larreta te ha pegado a Pichetto, lo pusieron de casualidad en su momento. Sí. ¿Eh? Sí. Más, los productores ni sabían. Los productores ni sabían que era Pichetto. Estaban atados. Tiene el de corbata, dijeron. Estaban atados. Bueno, saben todo en la producción. Bueno, mira, de verdad, quedamos todos juntos. Mira, fíjate, ¿o no? Mira. Los tres están juntos. ¿Se oficializó lo de Morales con Larreta o no? Sí. Bueno, entre hoy a la noche y mañana vas a tener el video. ¿Se oficializó, sí o no? Sí, yo te digo que está cerrado de ayer a la noche. Pero pará. De ayer a la noche está cerrado entre hoy a la noche. ¿Dónde está el acto? Contesto a los dos. No se oficializó, pero está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Pero no se oficializó. Esperá a ver, bueno, la realidad no. La realidad es la siguiente. Ayer a la noche. Zapata, ayer a la noche, pata. No. Sí. Ayer a la noche fueron las conversaciones finales. Sí. Entre Morales y. Entre Morales y Larreta. Bien. Se acordó la fórmula. Mm. El anuncio se estipuló que voy a hacer hoy o mañana. Bien. Lo seguro, al margen de eso, es que el lunes vas a tener un encuentro con todos esos que vos dijiste recién. Bien, bien. Todos juntitos por una foto. Bien. Y más todavía. Morales, Pichetto y Larreta. Y también te diría otro sí. más. No, y Carrió que apoyó Carrió su también. Espacio. Y Carrió. Lo que entiendo es que Lilita Carrió se está quedando afuera con muchos candidatos en las listas. Está teniendo bastante bronca. Va a ser candidata. Va a ser candidata. A mí me dijeron su dos... Su gente. Sí, va a estar incluida. A mí me dijeron dos cosas. Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, hoy por hoy, mira, tenemos una gráfica que justo habíamos hablado para... Pará, ¿qué podría hacer? Pero espera, vamos despacio. Candidata. Hay dos opciones. Sí, tenemos hasta las 11. Hay dos opciones. Prado. Ella puede ser, como dice ahora, que no se bajó, que contamos acá. ¿Diputada en nacional la verdad. Por la ciudad? No. Precandidata a presidenta, que fue un adelanto que dimos acá. Sí. Pero en las últimas horas, ese señor que mencionaste recién, Horacio Rodríguez Larreta, le planteó la posibilidad de que sea la parlamentaria nacional por el Mercosur. ¿Por qué? Porque está pensando. Estamos pensando, no en esta, en la anterior, que la de los indestructibles. Va la foto en la boleta. Sí. Va la foto en la boleta. Claro, pero ¿por qué foto? Ahí justo le habíamos mandado una placa. Lo que quiere Larreta es tener en la boleta bonaerense esa imagen que vemos acá. Todas esas caritas que tienen la boleta bonaerense. Sí, Larreta, Morales, presidente vice. Carrió, parlamentaria... Lo pusiste como superhéroe, esto es un fenómeno, ¿eh? Claro, lo pensamos como sí. los indestructibles, bueno, Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, todos juntos. Para... Sí. Y si pierde, quedas como un tarapana. Y bueno. Soy indestructible y si pierde, no. Y bueno, pero la foto está pensada por eso, está pensado con todo, digamos, está pensado con una boleta que tenga poder de fuego, un gran poder de fuego. Bueno, pará, vos decís que Carrió termina la boleta con Larreta, ¿no? Yo digo que Larreta está buscando que Carrió sea la candidata por el Parlasur, distrito único, quiere decir que estén todas las boletas pegadas a él. Está bien eso. La boleta. En provincia de Buenos Aires tiene ocho cuerpos. Balarreta y al lado iría Carrió. Sí. Al lado. Para, al lado de Carrió iría Espert como candidato a senador nacional. Esto pasó. Sí. Esto, hoy, Facundo Manes dejó entrever que no quiere ser ese lugar y lo empezaron a tantear Espert. Sí, ¿por qué? Porque se pensaba que Espert sea el compañero de Diego Santilli, pero ¿qué es lo que está optando hoy por hoy el sector Paloma de Juntos por el Cambio? Mayor potencia por delante de Santilli, porque consideran que Santilli de por sí es un candidato que está muy instalado por sí solo, por la campaña que hizo. Sí. Después de Espert, lo vas a tener, mejor dicho, a la persona que está ahí, Miguel Ángel Pichetto. Sí. La gran duda es quién va a ser el parlamentario. Tiene nombre, mostrado sí tiene nombre. Después veremos si son nombre tracción a voto. Hay que ver quién va a ser el parlamentario por el Mercosur. Así. Larreta, Carrió, Espert, Pichetto, el parlamentario por el Mercosur, distrito de Buenos Aires, que no sabés, y Santilli. Bien. Y te agrego algo más, mencionabas lo de Carrió. Hoy Carrió colocó. ¿Estás apurado, no? No. Ah, bueno, hoy Carrió colocó a la cuarta en la nómina de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¿Quién? Mónica Frade, que es su abogada. Sí, la mujer de Quilmes. Un saludo a Mónica. Sí, sí. Está bien. Pero creo que tiene que renovar 7. Parece que no lo van a tanto lugar. Bueno, no importa. Dame la imagen anterior. Ya voy con Balbo, que está en el Congreso escuchándonos, siempre muy, muy atento a todos nuestros análisis, muy entretenido además. Sí. Dame la imagen central, que lo tengo. Sí. La que está de Magri. Sí, claro, exactamente. Sí.
¿Por qué te queda acá como, bueno, sí, ahí está, ¿viste? Bien, fenómeno. Me cuentan que este hombre le pegó un llamadito a Bullrich y le dijo, che, me parece que los radicales te van a dormir, me parece. A mí ya me durmieron, fíjate. Viste que yo tuve problemas con los radicales. ¿Sí? Primero le ofrecí una vez a la Cancillería a un tipo que parecía repiola. Sí, al momento de asumir me dijo, no, me voy a mi vida, vuelvo a mi pago, se fue a Mendoza, Gustavo Sanz. ¿Se acuerdan? Me parece que te va a ir mal si vas por ahí. Se habían juntado la semana pasada, y hay una foto que así lo demuestra, Maximiliano Abad con Gustavo Sanz. ¿Sí? Ernesto Sanz. Gustavo Sanz es el de Salta, me confundí, ¿saben? Ernesto Sanz. Se juntaron en la Ciudad de Buenos Aires después de reunirse con Bullrich. Evidentemente Macri lo llamó, hablan mucho. Entiendo que Macri habla más con Bullrich que con Larreta, mucho más. Más, no tengo un claro si habla con Larreta. Con Bullrich habla mucho. También habla mucho con Juez. El domingo son las elecciones en la provincia. ¿Sí? No en la ciudad de Córdoba, pero sí en la provincia también se vota en Formosa. Y en vez le dijo, che, en vez los radicales no te convienen. Por ahora están todos afuera los radicales de la lista de Patricia Bullrich. Por ahora. Lo tiene a Petri como candidato a vice. Hoy lo presentó. Ya hay un spot publicitario de Patricia Bullrich. Si lo tenés y si querés ponerlo. ¿Sí? Lo que no está claro es quiénes van a ser los radicales ahí. Maxi Abad, sí. Posiblemente sea el primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Primer candidato a senador nacional. Bien, correcto. Maxi Abad. Y la número dos, sí, en la lista de diputados nacionales, que también lo tenemos en plaquita, Alejandra Lordén, sí, que es diputada provincial, también viene de la UCR. Bien, bueno, no, saludo a Ale, pero no conoce nadie. Saludo igual, debe ser una gran legisladora. Sí. Está Balbo. Acá en el piso está Pablo Raciopi, sí, que es el director, sí, de un trabajo monumental, Jujuy Desoído, que, entre otros, ¿no? Que muestra las atrocidades de Milagro Sala. Pablo, gracias por estar, hermano. Oh, gracias, sí, a vos. Me esperás un ratito que me gustaría hablar contigo de todo lo que viviste, vivenciaste en Jujuy. ¿Sí? Voy con Balbo. Acá lo que no tengo son los que gobiernan. ¿Sí? La imagen de los que gobiernan, hay una peluquería hermoso para hablar de eso, ¿no? ¿Sí? Tenemos Pichichi, que hoy presentó a Nito Artaza y que va con Hugo Moyano en la lista. Uh-huh. Pichichi va con Hugo Moyano en la lista. Sí. Hugo Moyano va a ser candidato a diputado nacional, ¿correcto? Exactamente, bueno, el primer candidato por la provincia de Buenos Aires. ¿No? Son precandidatos. Bien. Los independientes, me imagino, re contentos. Sí, bueno, ahí va Scioli. Sí, lo tiene a Nito Artaza y a Moyano. Es todo estrambótico, sí, ¿no? Sí. Y no tiene mucho que ver, ¿no? Y al mismo tiempo que Scioli anunciaba a Hugo Moyano, sí, Guado de Pedro subí el video, difundía una foto, sí, con Pablo Moyano. Exactamente, difundió una foto con Pablo Moyano, hijo de Hugo, sí, y que, digamos, está hoy en el otro lado de la interna peronista. Sí. Bien. Bueno, Kicillof, yo entiendo, ya está claro con todo esto que va a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, va por la reelección, dicen que es el que más mide, eso parece muy nítido, ¿no? Hoy estaba con, sí, una sonrisa, sí, de oreja. Sí, sí. Y después lo tenemos allá, Guado de Pedro, que se hizo el video, ahora vamos a ver el spot. Sí, que dice, quiero ser tu presidente, una cosa así. Mi presidente. No, sí, ¿cómo es el textual? Quiero ser presidente. Tu presidente. Soy Guado de Pedro, quiero ser tu presidente. Ahí está. El spot de Guado de Pedro, en el cual no aparece Mansur. Se habló mucho de Mansur, pero no aparece en el video Mansur. Y yo no escuché a nadie que lo confirme esto. Capaz que todavía están negociando, no lo sé. No lo sé. Capaz que todavía están negociando. Yo tengo la sensación de que si van todos divididos, pueden correr peligros muchos intendentes y demás. Yo estoy hablando con algún intendente, no están contentos con todo este Dime si direte, Bolonqui y demás. ¿Sí? La foto es que Guado va con Mansur, la de hoy. Mañana puede cambiar. Y que Massa sería candidato a senador. Veremos. Puede cambiar en cualquier momento. No creo que lo de Guado. Voy con Cristian Balbo, sí, que nos está escuchando de hace rato. ¿Sí? Le encanta escucharnos a Balbo. No está de traje, Balbo. Vuelva, Balbo, buenas noches. No. ¿Y el traje? Bien abrigaditos. ¿Qué tal, Esteban? Estamos muy abrigados. Venimos, sí, de dos jornadas con 38-39 de fiebre, así que estamos, no. Así que venimos recuperándonos todavía, un temita de salud. Pero escuchame una cosa. Tú lo dijiste muy bien recién, Esteban. Sí. Todavía no está oficializada la lista. Es decir, está la foto, Eduardo Guado de Pedro, Juan Mansur, pero lo cierto es que hay un sector de peronismo que está mareado, muy mareado,
porque esperaba el factor sorpresa por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que déjame decirte que a nuestras espaldas salió 20 y 50, ya pusieron el candado en el portón principal, ya está en su casa la vicepresidenta. ¿Y por qué te digo, Mariano? Mira, mira lo que hay enfrente, por ejemplo. A ver, a ver. Mira este afiche. Sí. ¿Qué dice este afiche? Sí, Juan Manzú, ¿qué dice este afiche? Sí, sí. Por ejemplo. Juan Manzú, presidente. Explícamelo. Explícamelo. A ver, Juan Manzú, presidente. Hace un mes atrás era candidato a vicegobernador por la provincia de Tucumán. La Corte Suprema, sí, le dijo no, sí, lo bajó. Después, ahora es candidato a presidente. Claro, mandó a hacer estos afiches, Larrucci. Ustedes son muy viejos y ahora, no se acuerdan que fue, sí, jefe de gabinete también. Claro. Y de gobierno hace unos días también. Bueno, dale, claro, seguí. No, pará, fue ministro de Salud de la vicepresidenta hasta el 2015. Claro, ahí arrancó. Verdad, recordemos verdad que lo presentó José Alperovich. Sí, Alperovich, verdad. Alperovich, qué apellido de Tucumán, recordemos. Sí, sí, ahí sí, se inició, no, para, el vínculo y otra entre Manzur y Cristina. Sí, sí, y otra cosa, yo, sí, estaba revisando de algunos tuits, sí, del colectivo de mujeres que forma parte de ahora, ¿cómo se llama? Unión por la Patria. Unión por la Patria. Sí, durísimos con Manzur. Sí. Por Alperovich. Sí, Ofelia Fernández, Elizabeth Gómez Alcorta, barbaridades decían de Mansur. Por haber intervenido, sí, en un aborto. Toda cosa terrible, ¿cómo? Un aborto, por haber intervenido con el protocolo de un aborto legal, sí, sí, seguro y gratuito. No, no, y además, no, no, y además había maltratado a las periodistas que estaban acreditadas en la Casa de Gobierno de Tucumán. Te digo, yo no me acordaba del caso. Hoy lo vi de todo, decían de Mansur. Yo no, te digo lo que decía Ofelia Fernández, mirá, Elizabeth Gómez Alcorta y demás. Vamos a ver. Mira, Esteban, el candado, ¿eh? Ya, sí, está, ya todo está cerrado. Acá, hoy se habló, bueno, la vicepresidenta presente en el primer piso, donde sabemos que está su despacho. Sí. Bueno, reuniones, Sergio Massa, Cecilia Moró, Máximo Kirchner. Lo cierto es que estuvimos durante todo el día acompañando a Eduardo Guado de Pedro, un Guado de Pedro que estuvo con los empresarios en la UIA, Unión Industrial Argentina, y esperamos a la salida. ¿Qué nos dijeron? Que a la salida oficializaba la lista. Listo, listo, lo esperamos. Sale Eduardo Guado de Pedro y ya está la lista, se presenta con Manzur. Esperen. Dijo esperen, no pasaron 2 minutos, ¿eh? Sí. 2 minutos que en sus redes sociales subió quiero ser el próximo presidente de los argentinos. Y Manzur, fuimos hasta la sede de Camioneros, sí, donde estuvo en la calle Moreno. ¿Con quién? Con Pablo Moyano. Otra postal, con los sindicalistas. A ver, lo vamos a buscar. Y con Manzur se fue por otra puerta sin hablar. Lo cierto es que a esta hora de la noche todos los portales ponen la fórmula Guado, sí, Manzur, no, la fórmula Guado Manzur. Pero acá está el candado, claro, la vicepresidenta se fue. Sí. Y no está la lista. Bueno, pará, Valvo, es un fenómeno, me terrima todo, es un capo. Escuchame una cosa, acá tenemos varias noticias. Una, que el Congreso estuvo abierto, porque si hay candado ahora quiere decir que estuvo abierto, ya es noticia. Bien, vamos, no, bien. Bueno, no para su función. Bueno, un buen dato, no pasó su función, pero por lo menos, bueno, ahí fue a prender la luz. Bueno, ¿para qué? Aprendió al pedo, no gastan luz. Bueno, pero ahí fue a laburar, bien, eso es un dato. El otro, yo planteo las dudas, y bien lo estás contando, Valvo, yo no veo que esta película sea... tenga el final todavía. Yo me parece que esto es una foto y los fotogramas, bueno, acá hay un director que me corregirá, los fotogramas dentro de una película pueden alterarse, pueden cambiar, van mutando. Yo no lo veo tan cerrado, porque hay mucha bronca, hay mucha gente que tiene bronca, ¿sí? Que ha quedado afuera o que tiene mayor potencialidad en todas las encuestas y que no figura por ahora en los principales cargos. Te digo que me contaba Balbo, querido, un intendente del PJ, De los más conocidos. A ver. Me dijo, pelado, si vamos separado, porque Scioli no se baja. Dicen que puede ir con Natalia de la Sota como vice, no se baja. No. Si vamos separado y con esta fórmula, ¿sí? Separado, esto es un suicidio colectivo. Yo puedo perder el municipio, me dijo. Yo puedo perder el municipio. Así que yo entiendo que hasta el sábado a la noche va a haber negociaciones, ¿eh? Sábado a la noche va a haber negociaciones. Yo no veo nada definido. ¿A las 12 de la noche? No veo nada definido. A ver. Sí, vamos a probar. 48 horas. Sí, por eso. Empezó, a ver. Pero la vicepresidenta siempre lo estuvo acostumbrado, inclusive cuando fue que ungió a Alberto Fernández, sí, en 2019, antes, de alguna manera marcó, sí, esta lógica a la que nos tiene acostumbrado. Antes. Bueno, o sea, ahora, no define ahora. Que, claro. A ver, lo de Guado. No lo definió. Ella salió de acá con el auto. Con la custodia se fue a su domicilio, no habló, no sabemos muy bien, sabemos que estuvieron gobernadores reunidos con el presidente. En un momento se llegó a especular que el presidente iba a venir acá para reunirse con la vicepresidenta, eso no ocurrió, hubo una confusión con un vehículo. Pero lo cierto es que Eduardo Guado de Pedro, presuponíamos, sí, que hoy iba a decir, bueno, listo, sí, ya está, esta es, bien, la fórmula, salgo con Manzur, con el médico tucumano. Lo cierto es que eso no ocurrió. Se trascendió a través de los medios de comunicación por llamados telefónicos, sí, con fuentes de Unión por la Patria. Mirá cómo lo han calificado unos medios. Fuentes de Unión por la Patria. Dijeron que es la fórmula
y esa es la oficialización. Por fuentes de Unión de la Patria, es la oficialización de esta lista. Yo no quiero usar la palabra desprolijo porque cada uno hace lo que quiere, cómo comunicar esto. Pero ahora, no hay nada oficial, ¿eh? Yo esto, candidatura de Guado, sí. Bueno, él sí, él dijo, yo digo Andrés, subió el video, sí, todo. La de Guado, sí. Claro, Guado, sí. Pero ¿con quién? Bueno, está bien, claro. Sí. Bueno, yo lo digo, estoy aportando un dato. Yo no escuché a nadie, salvo a Guado y Pedro y a Scioli. Nadie más. Nadie más. Yo no escuché más a nadie. Los candidatos a diputado, gobernador. Bueno, Rossi. La verdad que Rossi había dicho que quería ser Rossi, sí. Sí, y Grabois. Grabois había dicho que si el candidato era Guado y Pedro, él se bajaba. Bien, qué país. Bien, gracias, Balbo, es un fenómeno usted. Me encanta laburar con usted, muy bien, remando todo, un capo, ahí lo tenemos a Balbo. Lo mismo digo, trabajo en equipo, saludos a todos ahí. Bien, chau. Jujuy Desoído anticipó, fue un colorario de una investigación judicial y periodística, pero anticipó parte de lo que vimos en los últimos días en Jujuy. Le voy a presentar, si alguien no recuerda qué es o no sabe de qué se trata, y vamos a hablar con el director, Pablo Raciopi, que está acá en el piso. Es básicamente el documental y la investigación periodística muy bien documentada que muestra las tropelías, atrocidades y delitos que cometió esta mujer. Mirá. Tú bajas del primer desembolso del carro, que era cerca de 3 millones, y lo ponemos en la mesa. Y todos mirábamos así, se nos iban los ojos de ver tanta plata, porque nunca habíamos visto tanta plata nunca. ¿Cómo 3 millones de pesos sobre la mesa? ¿Y en qué mesa 3 millones? Fue terrible porque fue como empezar una dominación sobre las clases más oprimidas a partir de una oprimida. Apenas ingresé, ya estaban pegándole entre 5 a un chico en la pieza de la menor. Y la regla que me dijeron los chicos de ahí era: vos mantenés todas las cosas, contestás todo sí, si no la mirada te lleva a la terraza, te pega aquel y 4 más. O sea, con no decir lo que a ella le gustaba, su hija, Claudia, me quedaban con un cigarro en la oreja. Pero ella decía: yo represento a los pueblos originarios. No representa a ninguno, a ninguno. Yo escribí un artículo que se va a publicar en unas horas que, a raíz del dato que nos daba ayer el intendente de la ciudad, titula algo así como 19 toneladas de piedra en un país caliente, por no decir un país que arde. Pablo, querido, ¿qué viste en la Jujuy de Milagro Sala? ¿Y si hay un hilo conductor con lo que...? Sí, claro. O sea, vos decís, fue... premonitorio, no sé cómo dijiste, fue... Sí, como anticipó. Que... anticipó. Sí. No, en realidad no anticipó. Digamos, es un documental hecho con testimonios de jujeños de distintas zonas de la provincia y de distintos tipos de relación con la Tupac. Y todas víctimas que han sido oprimidas por, digamos, la violencia psicológica, la violencia física como una cosa permanente, además de la explotación laboral. Y más que esto haya sido así como que haya puesto al descubierto, en realidad el documental mostró algo que pasó antes. El documental se hizo en el 2021, mostró lo que pasó 15 años antes, y esto es una nueva puesta en escena con la misma estrategia, el mismo modus operandi, que se hace esto y se hacen otras operaciones en Argentina y en la región. Pablo, ¿no? Si tuvieses que definir a Milagro Salas con pocas palabras, ¿qué me dirías? Te diría que es, desde el punto de vista legal, es una multicriminal, una multidelincuente, mejor dicho, porque el catálogo de delitos. De delitos es enorme. Y después, desde el punto de vista de la personalidad, te diría que es una persona con grandes trastornos, digamos, alguien que ha sufrido mucho en la infancia y ha replicado a lo largo de toda su vida la aplicación de métodos crueles para la gente con la que se relacionaba. A mí me impresionó mucho en Jujuy, básicamente, es el común denominador de la crueldad.
Pablo, perdón, sí. No, algo que es tan nítido, tan evidente, esta mujer está condenada con sentencia firme y los testimonios son tan elocuentes de las barbaridades que hacía esta mujer, no solamente del choreo de plata, sino de tormento físico, sometimiento y demás. Ayúdame a entender, como director de cine, como un tipo que estuvo laburando en el terreno, cómo hay un sector de la sociedad argentina que cree que es una heroína de los pueblos originarios y una batalladora análoga a Juana Azurduy. Y ahí está, digamos, hay una lectura de la realidad, digamos, con mucho trabajo de muchas décadas, mucho know-how que viene de a lo largo de muchas décadas, con donde se puede ver, digamos, se puede evitar ver esto y se puede ver solo la superficie, porque esto está envuelto en una causa aparentemente noble, que es la de ayudar pobres, a la gente pobre, a los más necesitados, construirles casas, darles trabajo, darles algún recurso. Y sin embargo, cuando uno escarba, empieza a ver un método de dominación para mano de uso de mano de obra con fines políticos, de dominación al punto de que el que estaba ahí no podía elegir otra cosa, y cuando alguien osaba elegir otra cosa y buscar otro trabajo, era severamente castigado, pero castigos físicos en lugares muy determinados, uno en el barrio El Country, que yo fui a verlo, una sala que a la que le llamaban el museo, el que era citado al museo era esperado por lo menos 20 personas. ¿Como un tribunal? Como un tribunal, pero era a romper costillas, esto te lo dicen los eugenios, los que padecieron, te lo dicen personas llorando. Digamos, mi experiencia fue que obtener testimonio fue muy difícil al principio porque nadie se animaba, había mucho miedo. O sea, hubo una ola de primeras denuncias fuera de las causas de corrupción cuando cambia el gobierno de Cristina Kirchner por el de Macri, cuando cambia el gobierno de Fernández por el de Morales, y cuando ella queda detenida. A partir de ahí empiezan a aparecer causas de gente que nunca se animó a denunciar, porque una denuncia en cualquier lugar de la provincia de Jujuy significaba que el fiscal, el juez, el comisario, quien sea, daba aviso a la Tupac, está fulano de tal diciendo que ustedes no sé qué. Y ese denunciante era castigado fuertemente. Entonces nadie se animó a denunciar durante muchos años. De esas denuncias que se hicieron cuando me tocó en el 2020, que había vuelto a cambiar el gobierno, había una retracción de gente que se la puede buscar en YouTube y que está en esa época, en 2016-17, hablando y diciendo lo que le pasó, que en el 2020 ya no tenía tantas ganas de hablar porque, previo a la pandemia, en esos meses de inicio del gobierno de Alberto Fernández, se había girado vuelta plata al resabio de la Tupac para repartir planes. Entonces empezó a haber miedo. Pero, insistiendo mucho, pude encontrar unos cuantos testimonios, incluso de gente que después tentaba a otra que hable. Y te digo que hay dos clases de testimonio: los que se animaron a hablar en cámara y los que no, que he escuchado las cosas más. Por ejemplo, no me animo porque nadie se animó a decirlo en cámara, y si yo lo digo, estoy diciendo algo que no lo puedo comprobar, pero te aseguro que sucedió. Cosas. Lo más cercano que te puedo decir es algo que sí alguien se animó en el momento a decirlo en el documental, que es un chico que se animó a denunciar la violación cuando tenía 10 años por venganza, porque Milagro se había peleado con la mamá, que era la secretaria de Milagro. Entonces, como venganza, mandó a dos adolescentes a que violen a un chico de 10 años. Hay un caso que yo no pude, con el que no pude dar, que se animó a denunciar en el 2016. En el 2020 no pude ni siquiera acercarme, que es el de un maestro, que ahora creo que está con ganas de hablar, que es un maestro que se presentó a una elección en el sindicato de maestros, hará 15 años, 16 años atrás, y la gana. Y su contrincante era un maestro que pertenecía a la Tupac. Como le gana, es asediado por gente de la Tupac para decirle: vos no vas a asumir, vos tenés que renunciar antes de asumir, y va a asumir él. Y el tipo se negó. Entonces recibió, lo primero que recibió es la paliza de costumbre, luego recibió una paliza a su mujer, pero como el tipo insistió en no renunciar, le secuestran al hijo y le mandan un dedo. Pero el detalle es este, el detalle es que el hijo tenía 5 años entonces. Ese es el nivel de crueldad. Le cortaron chico de 5 años para que el papá renuncie a asumir la presidencia del sindicato de maestros. Sí.
Eso es constante y no bueno, es gente de un grupito. No, eso es la mafia, el padrino. Sí, pero vos vas por cualquier lado de Jujuy con gente que no se conoció entre sí y que tuvo algún roce con la Tupac y te cuentan este tipo de cosas. Esa es milagrosala. Eso es milagrosala. Sí. Bueno, ahí atrás tuyo hay una imagen que es tremenda. ¿Puedo decir que hija de puta no queda mal? ¿Me puedo eso que pasa ahí sucedió en 2007. Eso sí, es... perdóname. ¿Cómo puede ser que hay gente que defiende a esta mujer? Y mujeres que defienden a esta mujer. ¿Cómo puede ser? ¿Tanto les pagan? Debe haber de todo. Yo creo que hay gente ingenua, hay gente cínica. No, Alberto Fernández no es ingenuo. No, hay gente cínica, hay gente que hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con Milagrosala en Jujuy y hay gente que ha ganado dinero con Milagrosala en Nación. Sí. Y... ¿Qué me quiere decir esto de 2017? No, que eso es una cosa increíble. Eso... Es muy parecido a lo que pasó ayer. Eso era una pequeña marcha de jubilados en 2007 reclamando una mejora salarial y de repente irrumpen 2.000, 3.000 personas de la Tupac con Milagrosala y prenden fuego la Casa de Gobierno sin que intermedie nada. Y lo más curioso es que si vos y yo... Gobernador. Sí. Claro, estaba enfrentado con Milagrosala pese a que formaba parte del mismo signo político. Bueno, Cristina Kirchner iba a Jujuy y no lo vi al gobernador, ese nivel, era el gobierno. Allá no te dicen que era un gobierno paralelo, te dicen era el gobierno. El gobierno paralelo de Fellner, que no tenía ningún tipo de incidencia, digamos, donde ella podía entrar a su despacho a las piñas. Y Fellner nunca habló de esto, nunca habló de esto. O sí, chicos, a ver. Yo me recuerde. Pero perdón, déjame decir eso porque es increíble. Sí, eso, prende fuego la Casa de Gobierno, esa es la Casa de Gobierno de Jujuy, la prende fuego. Y fíjate el miedo que le tendrían todos, que nunca hasta el día de la fecha fue denunciada ni por un fiscal, ni por un ciudadano, ni por el gobernador, ni por un diputado. O sea, nadie denunció que prendió fuego la Casa de Gobierno y arruinó la bandera más antigua que hay en Argentina, que es la de Belgrano, la original. Que está ahí. La arruinó y llevó no sé cuántos años a restaurarla, ahora está en una cámara. Sí. Digo, pero ese tipo de salvajada, y es lo mismo que ayer, que escaló de un reclamo sectorial chiquitito. Metieron de golpe un montón de gente y escaló a esto. Lo que pasó en estos días fue un reclamo sectorial de maestros donde milagrosamente empiezan a aparecer grupos que vienen de otras provincias, de Buenos Aires, de Bolivia y de Chile, como me asegura gente de Jujuy, y de golpe empiezan a aparecer otros reclamos, pueblos originarios, Milagrosala, litio, bla, 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 y escala a nivel nacional, donde intervienen ya los sindicatos, la CGT, etcétera, y a nivel internacional, donde aparece Baltasar Garzón, la CIE, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es una red muy bien instrumentada, incomprensible para el otro lado de la grieta, que todavía yo creo que no sabe cómo lidiar con un sistema, digamos, tan bien aceitado. ¿Y vos crees ese sistema aceitado, sincronizado, que el gobierno de Morales, Juntos por el Cambio, y algunos periodistas que hemos seguido el tema, creemos que... tuvo parte de esa sincronización en Buenos Aires, en esos últimos hechos. ¿Crees lo mismo o no? De esto del fin de semana, sí, tengo dudas. No tenés duda, bien. ¿Crees que eso puede suceder a partir del 10 de diciembre, si este gobierno pasa a ser oposición? Sí, porque primero porque ya que hay una metodología que funciona. Y del otro lado... Hay un desconcierto permanente. Pasó en la Plaza del Gordo Mortero, pasó con Maldonado. Digamos, ¿cómo a partir de algo que todavía no se sabe qué está pasando se puede escalar a otra cosa y se termina leyendo lo que el que tiene mejor manera de imponer logra imponer? Digo, después todos quedan repitiendo, bueno, la represión, pero acá es evidente. O sea, pero esto yo lo vi. Y lo vi muchas veces desde que era chico, de cómo en una marcha vos podés ir a provocar la represión, que es una es un mecanismo, digamos, de constitucional, pero después acusás que te reprimieron cuando fuiste a buscar represión. Total. Eso es re loco. Te voy a pedir a Ale Salinas, nuestro productor, si se puede, perdón que estoy improvisando, si se puede comparar las imágenes de hoy. Hoy hubo una marcha de docentes. Mi afecto a los docentes de Jujuy, están luchando por un salario absolutamente bajo, indigno y demás. Mostrá si tenés una foto de la marcha de hoy de los docentes y la foto del otro día.
¿sí? Esto no es lombrosiano mi comentario. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Mujeres de blanco con su gordo polvo, con su bandera, en paz, cantando el himno en algún momento, ¿sí? Marchando, reclamando en forma justa, ¿sí? Lo que reclaman. No, ninguna tenía piedra, no teníamos molotov, ninguna tenía la cara tapada. Evidentemente el otro día fue todo absolutamente pergeniado. Hay dos causas. Dos denuncias por sedición, ¿no? Sí, acá en los tribunales de Comodoro Py. Que la presentó. Que eso prospere, tiene tanta chance como que a mí me crezca el pelo, ¿no? Y son causas más complejas. Sí. Compleja la prueba, compleja la figura, pero sí hay dos denuncias que se presentaron ayer para que se investigue la participación de dirigentes políticos nacionales y de la izquierda en un posible delito de sedición en Chaco. A mí el ministro de Turismo hoy, de apellido Posada, si la memoria no me falla, me dijo que él está convencido que Medardo Salas, desde su prisión domiciliaria, orquestó gran parte de lo, gran parte, no todo, de lo que sucedió el otro día. No sé si tenés, Ale, el video de la mano derecha. ¿Cómo se llama la historia? Coco Garfarini. Coco Garfarini. Claro, ese es su mano derecha en Capital. Sí. Es de la mesa chica de la Tupac. Sí, sí, hay un audio, yo lo escuché. Sí, sí, dámelo el audio, lo tenemos. Es brutal el audio. Sí, en el, llama, dice, tenemos esta oportunidad, después de tanto, vamos a romper claro. Todo, básicamente. No, nombre de los maestros, no son los maestros. Es, no, ahí no se monta sobre lo de los maestros otra cosa. Sí, no claro. Son, de legitimar un reclamo legítimo, ¿para qué? ¿Para romper la institucionalidad? ¿Para qué? Yo creo para, primero porque intuyo que pasan muchas cosas ahí, hay cosas que ya no logro descifrar, pero debe haber interés en que en algún momento poder acceder a negocios, vaya a saber si el litio, las tierras, etc. Pero en un primer plano te diría, hay una vena hinchada que es el único caso hasta ahora de todos los detenidos por corrupción durante el kirchnerismo, que quedaron todos en libertad o libertad condicional, es el único que persiste. Uh-huh. Hay una deuda, digamos, para el honor ideológico kirchnerista. Sí. Y una gran bronca con Morales, que yo digo, Morales yo no, realmente no lo puedo evaluar como gobernador, porque no vivo en Jujuy, tengo mis reticencias, digo, pero incluso viéndolo como dirigente, pero me parece que ahí el tipo hizo una cosa muy concreta. Y a partir de eso concreto que hizo, empezaron a salir las cosas que se ven en el documental. Mira, fue tan concreto lo de Morales que puede resultar un buen o mal gobernador. No estamos hablando exacto, de eso. Estamos hablando de. No me importa si fue bueno o malo para esta conversación. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando del rol con Milagro Salas. Que este hombre, sí, Alejandro Conco Garfagnini, sí, que es un referente recontra conocido de la Tupac, sí, el domingo, le mandaba un audio a sus compañeros y les decía esto. Escuchen. Compañeros, creo que esta la de mañana va a ser la marcha más importante de la Tupac en años. Hace 8 años que venimos peleando por lo que está pasando en Jujuy. 8 años. Hemos hecho de todo, acampes, marcha, de todo. Se pudo ir en Jujuy. Es una gran y buena noticia. El pueblo Jujuy despertó. Es nuestro momento, tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir mañana encabezando ese reclamo. Es el mayor momento de sensibilidad con respecto a Jujuy. Tenemos que lograr la intervención de la provincia de Jujuy. Y es mañana. Hay un nivel de represión brutal y amerita que nosotros salgamos rápido, ya. Y encabecemos una demanda de todo el movimiento popular. Muchas organizaciones que no son ni del Frente ni del Bloque Social van a adherir y se van a sumar con nosotros. Nosotros mañana tenemos que encabezar. Tenemos que ser la organización más grande, más potente. Por favor, movamos hasta lo último que tengamos. Es la marcha más importante de la Tupac en 8 años. Es casi un llamado a un golpe de Estado. Dice, che, qué bueno que se pudrió todo, dice. Se pudrió todo, buenísimo. Y salgamos a pedir la intervención. La parte no era la marcha de la Tupac, era de maestros. Sí, sí, era de maestros. Sí, se desvió. Sí, se desvió. Sí, Pablo, querido, gracias. Gracias por tu laburo, por tu valentía. Lo último que quiero decir, sí, ¿sabes a qué es parecido también esto? Sí, el esquema de Milagro Sala a Merenciano Senna. Claro, es no, el mismo esquema. En Merenciano Senna es una escala más chica, pero Milagro Sala llegó a manejar los fondos públicos de una provincia entera. O sea, el dinero público de Jujuy
lo distribuía, lo manejaba a su voluntad Milagro Sala durante 15 años, o 10 años. En Merenciano es Milagro Sala con pantalón, digamos, algo así. Y en una escala todavía más chica. Dale unos años, sí. Bueno, ahora está complicado. Pero dale unos años y a eso. Pablo, un gustazo, hermano. Vamos, gracias, de verdad. Pablo Raciopi, director cinematográfico, es quien hizo Jujuy Desoído, que acabamos de repasar, dada la brutalidad que se ha vivido en Jujuy. Sí, el gobierno ya hoy se olvidó, ¿no? De Jujuy. Ya está la represión. Sí, que... Ah, es la única represión de la historia que tiene más manifestantes, más policía herido que manifestantes. Una cosa estrambótica. Vamos, subtítulo, que vamos con los invitados, que son un montón. Lo que quieras. Ya Patricia Bullrich tiene los primeros 3 candidatos para la nómina de diputados nacionales. Está pensando el resto, obviamente, de la oficialización en Cristian Ritondo como número 1, Alejandro Lordén, como te decía, como número 2, de Extracción Radical. Y el número 3, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, hincha de Estudiantes. Sí, señor. Que no va a buscar un nuevo mandato. Acá tenemos a los 3. El resto de la nómina se sabrá con el correr de los días hasta el sábado, obviamente. Sí, un trío de desconocido, ¿no? ¿Quiénes son estos 3? Todo bien, yo, Yesa, todo bien. Ritón, me voy a conocer la foto. Es como poner una foto, che, para que la gente cambie de canal. ¿Quiénes son? No conoce nadie, Prado. Sí, todo bien, igual debe ser grande gobernador. Si yo te pregunto, ¿quiénes conoces? Si yo te pido que me des una lista donde conozcan a todos los candidatos, yo creo que va a ser difícil. Es verdad, es verdad. En Provincia de Buenos Aires se necesitan 2.800 candidatos, se necesitan, ¿no? En Provincia de Buenos Aires. No tengo el cálculo sí, exacto. Sí, con toda la vuelta. Yo necesito 2.800 candidatos. Bueno, está. ¿Con qué arrancó? Sí, bueno, tengo un montón. Lo tengo a González, a Fede González, está Diego Corbalán, que es especialista en redes. ¿Qué hace, Diego, querido? ¿Cómo te va? Sí, Fede, ¿cómo estás? Muy sí. Bien. Gusto. Gracias tenerlo. Por la invitación. Y lo tengo acá gordo yo también. Sí, que ahora vamos a hablar de economía. Bueno, a ver, primero, Guado Mansur, ¿suma o no suma? ¿Es bueno, es malo? ¿Te gusta o no te gusta? Y mirá, yo creo que hay que distinguir intrínsecamente, sí. Es decir, no comparándolo con otras opciones, es una fórmula muy mala. ¿Cómo? Iba a decir mala y tendría que haber dicho, es mala, pero no es mala, es muy mala. Ah, para, le pedimos al productor. ¿Cómo? Coincido. Para que le pedí al productor que haga un programa tranquilo. Le dije a Alessandra, che, escuchame, tráeme gente tranquila, digo, viste. Hacemos mucho ruido todos los días, viste, tranquila. ¿Cómo es? Es muy, ¿cómo es la... Es pésima. Te digo por qué. Sí. Bueno, primero, Guado de Pedro. Tiene quizás algo a favor, que es un soldado de Cristina, pero eso a favor es una contra. Ser un soldado de alguien no da para ser candidato a presidente siendo soldado de alguien de una voluntad mayor. Es verdad. Y bueno, cuando fue lo de Alberto Fernández en el 2019, qué bueno eso que dijiste. Que hablamos que se decía, bueno, va a ser un títere, si sí, si no. No, porque Alberto Fernández tiene su personalidad. Y bueno, yo creo que no fue ni una cosa ni la otra. Sí. Es decir, en algunas cosas le hizo caso, que le dijo, Cristina te hice caso, y en otras no. Pero Guado de Pedro no es que le va a hacer caso, es que obviamente es Cristina. Es Cristina. Es Cristina, entonces... Más que Alberto. Más que Alberto. Sí. Es su ahijado político y aparte simbólicamente es el hijo de la generación diezmada. Entonces tiene esos pergaminos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que eso es piantavotos, es decir, solamente aumenta la intensidad, la temperatura de los votantes que ese espacio ya tiene, pero no te suma ninguno más. Además, no ha sido muy claro si es que hay anuncios. Yo la verdad que no lo tengo claro, no tengo información al respecto. Y lo digo, y quiero ser sincero, y creo que nadie tiene información al respecto. Porque no está claro el tema. Quien diga yo tengo la posta de que el candidato va a hacer esto o otro, está mintiendo. Nadie tiene claro qué va a pasar, porque esto se va a definir el sábado. Yo no tengo claro si Mansur va a ser el vice, no lo tengo. Es lo que se anunció hoy, por lo menos. Pero no la escuché a Cristina, no la escuché a Mansur hablar. Sí, todavía no habló Sergio Massa tampoco. Massa es el que más mide de todos. Massa es el que más mide de todos, claro. Sí. En la última medición, el Frente tiene 24... Bueno, el Frente, Unión para la Patria. Tiene 24 puntos. De esos 24, 12 son de Massa. 8, Guado de Pedro y 4, Scioli. Que Scioli está en carrera. Dame el spot de... El único que subió... Subió el spot de Guado de Pedro hoy temprano. ¿Vos crees que... dame el spot y sigo con Fede, dame el spot, vamos.
Argentina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, de mucho coraje y mucha firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos. Proteger los derechos conquistados, cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas. Quiero una Argentina... Acá, yo tengo máximo respeto con Guido Pedro, más lo, pedí una entrevista con él, no lo conozco personalmente. La primera pregunta que cabría hacerse, o que mucha gente quizás se haga, y esto quiero tu mirada, Diego querido, ¿y por qué no lo hace ahora? Si es el ministro del Interior de este gobierno, ¿por qué no lo hacen ahora? Estoy totalmente de acuerdo con vos respecto de eso, porque es un ministro del Interior, y bueno, ¿y cuál fue su gestión como ministro del Interior? ¿Qué problemas del país resolvió? Sí, sí. Porque Sergio Massa podría decir, bueno, resolví esto, resolví lo otro, sí. Intenté resolver esto, sí. Pero no metí el gol, qué sé yo. Y agarré todo el quilombo, qué sé yo. Pero Guado Pedro no sabe, no contesta, esto, digamos, de formación, sí, profesional de los encuestadores. Y además estoy totalmente de acuerdo con vos en que para mí no está dicho la última palabra. Mira, yo no tiendo a hacer... Es especulación la mía, ¿eh? Es especulación. Yo coincido con vos. ¿Con algún que otro dato? Porque esto fue un semi-anuncio. Porque, bueno, podrían no haber anunciado nada o haber dicho enfáticamente, bueno, acá está la fórmula y que refrendada por quien... Capaz que es un grupo de ensayo para ver, el sábado termina. ¿Qué viste, Diego? ¿Qué viste, Diego? Coincido, coincido. ¿Sí? Debe ser la fórmula confirmada, menos confirmada de la historia de la política. Sí, es verdad. ¿Y cómo se movió esto en redes sociales? Con mucho desconcierto. Porque el spot de Guado de Pedro tampoco es un spot que dice finalmente soy candidato. Es verdad, es ambiguo. No lo dice. Sí, y no está Mansur. Hoy para mí. Y no está Mansur, ¿no? Aparece en sí, un está, momento. Sí, está, aparece. Toda la, digamos, ¿sí, nació? Digamos, en estos días nació el tucumanismo. ¿Cómo? El tucumanismo. ¿Porque sean cabezazos? No necesariamente. No, porque toda la usina de rumor. El propio Haldof es el que instala también la idea, la fórmula ya prácticamente confirmada, pero nadie lo confirma. No, lo que está generando esto, primero, alguien me decía, bueno, no será un tubo de ensayo, será una prueba que se está haciendo, a ver cómo es el reactivo. Yo creo que si salimos a la calle ahora, como hacés habitualmente vos, que salís con el micrófono, sí, no sé si vas a encontrar a uno que está a favor de esta fórmula, ¿no? Como fórmula, sí. No estoy hablando de las candidaturas. Guado de Pedro concentra el núcleo duro de los votantes de Unión por la Patria, eso no cabe ninguna duda. Si vos mirás la fórmula, supongamos que se confirma, supongamos que el sábado finalmente se anota. Es una alianza, digamos, es una fórmula táctica la que elige Cristina. Contentar a la militancia y a los gobernadores. Ahora, no es una alianza, digamos, no es una fórmula para ganar. En todo caso, es una fórmula para replegarse y no perder votos y no perder protagonismo del Congreso. Un intendente conurbano del gobierno, o sea, o de Frente de Todos, de Unión por la Patria, me dijo lo mismo que estás diciendo vos. Me dijo lo mismo que está diciendo, che, pero estamos haciendo una fórmula para ganar, lo decía el intendente. O para cuidar los votos. O del PJ. Dale, el ¿puede ganarle Scioli esta interna? Sí. Yo creo que se pone competitivo. Sí. ¿Fede? Mirá, no, yo no creo que Scioli pueda ganar esta interna, pero que se la va a hacer difícil, claro, si es candidato. Se la puede hacer difícil. No, sí, me cabe ninguna duda, porque Scioli, lo digo descriptivamente, si él es un encantador de serpientes, es capaz de convencer a una piedra. Sí. Y entonces hay muchos a los que va a convencer que no son los del espacio, son externos, pero igual no le da. Scioli concretamente mide 4 puntos. Sí. Está muy lejos. Está lejos. Para vos, no, asusta, pero no gana. No gana. No, sí. 2 minutos de corte y seguimos. Ahí veo. Casi me caigo. Casi me caigo. Bueno, está Mariano Gorodich. Sí, yo vuelvo a la política. Hago un paréntesis. No hemos olvidado los precios, Gorodich. Entre tanto. ¿Sí? Lo que pasa es que tenés como una inflación oculta. Tenés inflación cada oculta. Vez, claro, porque tenés cada vez packagings nuevos de productos. O sea, el azúcar ahora te viene con un packaging distinto. Y cuando te cambia el packaging es otro código de barra. Y otro precio, obviamente. Sí. Entonces, al gobierno le dice, no, nosotros no aumentamos el precio, este es otro producto. Pero claro, el viejo no está más, ¿no? Y te aumenta el azúcar y te aumenta todo. ¿Y qué es lo que más está aumentando, Moreno? Y el azúcar estaba a 300 mangos, ahora está a 600. Pero digo, al duplicarse el precio del azúcar para hacer tortas, digo, para hacer budines, facturas, chocolate, de todo, sí, digo, te va a aumentar.
¿no? Y después lo otro que tenés mucho es... Un aumento no tan dulce te pusieron. Claro. Claro. Sí, Ariel es un crack. Ariel es un crack. Es la reduflación, ¿no? Sí. Bueno, por eso con el azúcar, o sea, vos te vas a tomar un café que te viene con dos sobrecitos de azúcar. ¿Vos lo llevás? Es... Sí. No, pero si te viene. Sí. A ver, los sobrecitos quieren conocer tu casa. Sí, claro. Le dicen, pelado, llévame a tu casa, por favor, estoy harto de estar acá. Un graf, ¿no? Los sobrecitos, o sea, quieren conocer tu casa. Vos te llevas los sobrecitos. ¿Qué? No, pero... Están pagos. ¿Por qué el café te sale 500 mangos por los sobrecitos, sí, no? O sea... Hoy un café con dos medialunas está en 1.500 pesos, más o menos. Sí. Pero, mira, yo como por 200 pesos. Pero... Y viene. No me hagas esa cara. Y viene. Paquete de carne picada. Algo que está bajando de precio gracias a la sequía, qué sé yo, que tenés mucha promoción. Carne picada. La carne picada especial estaba de oferta 500 mangos el medio kilo. Sí. Carne picada especial. 24 tapas de empanadas. 22 tapas de empanadas de precio cuidado. Primera marca incluso. Sí. Menos de 500 mangos. Sí. O sea, por 1.000 pesos... comieron 5 personas. 4 empanadas y media para cada uno. Me pusieron aceituna. La aceituna hace mal. Cebolla, morrón. El huevo conviene, porque el huevo lo deberían vender por kilo, no por unidad. O sea, el huevo hay que venderlo por kilo. ¿Por qué? Porque si no te viene un huevo chiquitito, ¿entendés? No, o sea, tanto el huevo, la factura también por kilo tiene que huevo ser. Porque, escuchame, por último, ¿cuánto, ¿a cuánto está viajando la inflación? Va a descender. Ahora, ¿va a descender? Mira. A ver, se va a desacelerar, va a descender. Este mes va a estar dando entre 7 y 7,5. Sí. ¿No? O sea, es una victoria. Por primera vez tenés un plazo fijo que le gana a la inflación. Bien. Hoy un plazo fijo de más del 8 le gana a la inflación por primera vez. Bien, gracias, Mariano. Un día tenemos que hacer tu show con los productos y todo eso. Hoy no vino el optimista del gol, que es Burgueño, que siempre tiene buena noticia, lo trajimos a Gorodich. Le dice, va a bajar la inflación. ¿Qué le suma a Petri, rapidito, Fede? ¿Qué le suma a Petri a Patricia Bullrich? Yo creo que lo fundamental es que tiene un perfil parecido al de Patricia Bullrich. Sí. Eso es lo fundamental. Le suma. Y después que representa a una provincia como Mendoza, que es una provincia importante, por la que simboliza. Sí, y la lista de Larreta, con mucho duro, probablemente expert, ya está seguro adentro Pichetto. ¿Cómo la ves? No, yo la veo bien. Me parece que conceptualmente él trata de armar una lista que, en donde amplio, los que lo acompañen suplen lo que él le falta, lo que él carece. Claro. Bien. Pero me parece que a esta altura es insuficiente. O sea, me parece que está bien, es una jugada inteligente, pero bueno, me parece que la cosa está jugada. Yo con eso soy muy insistente. Vos lo dijiste acá, ¿no? ¿Apostamos al final o no? ¿Qué apostamos? Carne picada que está barata, ¿sí? Vos dirías a Bullrich. Sí, eso apuesta, pues no tengo duda. Sí, apostá. Carne picada trae Gorodich que está barata, ¿sí? ¿Cuál es el candidato que mejor repercusión tiene en redes, Diego? ¿A esta hora? Sí. No, y a esta hora está absolutamente mezclado. Yo creo que el giro me parece que va a ser cuando Larreta finalmente confirme, como se especula, a Gerardo Morales como vice. Sí, ahí puede estallar. Porque creo que Larreta va a compensar lo que pierde de terreno ante Bullrich. Sí. Lo va a compensar probablemente para mí con el mejor vice de todos los vices que se presenten en los binomios. ¿Y con Jujuy cómo fue el comportamiento? ¿Represión o no represión? Porque hubo una grieta. No, grieta. Sí, grieta total. Grieta. Se reavivó la grieta. Porque la identificación entre los que consideran que la represión estuvo bien y que la represión estuvo mal, que los piedrazos estuvieron bien o mal, me parece que ahí la grieta dice que presente. Todos la queremos matar a la grieta, pero está viva. Sí, está en nuestra vida. Fede González, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Mauricio. Gracias, Diego, por estar. Gracias, Mariano. Sí, gracias, de verdad. ¿Angulo, quiere decir algo? No, hasta mañana. Bueno, bárbaro. ¿Usted? Sí. ¿Nada más tiene nada para decir? Cortito, si querés. Va a haber revuelo, inclusive judicial, si Guado de Pedro, como candidato, sigue siendo ministro del Interior de la Nación. Porque desde ese ministerio se organizan las elecciones. Exactamente, sí. Ya hay un antecedente del 2015, cuando Florencio Randazzo, ministro del Interior, podía llegar a ser candidato,
que la parte de las elecciones pasó a la órbita del Ministerio de Justicia. Antes de que sea Massa podría. Lo de Randazzo fue muchísimo antes de que sea candidato, que pudiera presentarlo, y mucho antes de que se haga toda la licitación para el recuento. Gracias, Pablo, que había pedido y tenía razón usted. Gracias. Sí, era yo. ¿Por qué? Sí, porque que se cortó más. Gracias, Pablo, gracias, Julio. Gracias, chicos. Sí, nos vemos mañana. Hasta mañana.